Hoy día, Día de las Mujeres Bolivianas, estamos viniendo para hacer un regalo a todas las mujeres, a todas las jóvenes. ¿Un piso más? Este es un regalo que vamos a hacer a las mujeres bolivianas. Cuando se viola una joven en un cuartel, son las Fuerzas Armadas las responsables de esa violación. Cuando se viola una mujer en un cuartel, son las Fuerzas Armadas las responsables de esa violación. Queremos hablar con el responsable, con la cabeza del Tribunal Militar, del Tribunal de Justicia Militar. Cuando se viola a una joven en un cuartel, cuando se viola a una joven en un cuartel, son las Fuerzas Armadas las responsables de esta violación. Señora, discúlpeme, por favor. Estamos aquí en el Día de las Mujeres Bolivianas. Mira, señor. Estamos con una causa justa. Queremos hablar. No venimos a golpes, no venimos a matar, no venimos a violar. Pero estamos... Señora... Estoy buscando a la cabeza del tribunal Víctor Valdivieso. ¿Es usted Víctor Valdivieso? Oye, ¿cuál es su nombre, su apellido? El micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Estamos buscando a Víctor Valdivieso H. Estamos en el Tribunal de Justicia Militar. Es el Día de las Mujeres Bolivianas. Cuando una mujer, una promilitar, una cadete, se la viola en un cuartel, son las Fuerzas Armadas las responsables de esa violación. Su nombre, su apellido, por favor. Soy el Teniente Coronel Cocarico. ¿Cómo está, Teniente Coronel Cocarico? Qué bonito su apellido. Muy sonoro, muy musical. ¿Cuál es? Uy, grave me ha hecho este joven. Una pregunta. ¿Cuál es el grado que tiene usted? Teniente Coronel. Ah, ya. Sí, me lo ha dicho. ¿Qué función cumple aquí? Yo soy jefe de archivos. Jefe de archivos, sí. Ya. No queremos que el caso con el que venimos se archive, porque no es para que se lo coman las ratas. Hermano, ¿cuánto ganó usted? ¿Pero para qué quiere saber eso? Para que el público lo sepa, tiene vergüenza de decirlo. No, no tengo vergüenza ya. De decirlo. Ya, le voy a decir, vengo desarmada. Sí, señora. No vengo armada. ¿Usted quiere hablar con... Quiero hablar con Víctor Valdivieso. Ahorita mismo, por favor. No, porque hasta que no, porque yo ya les conozco. El jefe de la séptima o segunda división, de la séptima división de Cochabamba, donde esto se tenía que resolver, porque quiero que los militares sepan. Oiga, no me empuje. No me empuje. No me empuje. Usted está empujando, ¿sí? Yo quiero hablar con el capo del tribunal. Y quiero que todos los militares que están mirando esto sepan que hemos ido donde la cabeza de quien debía resolver esto en Cochabamba. El nombre, por favor. ¿Quién debía resolver esto en Cochabamba? Vargas. Coronel. Comandante. Comandante Vargas. El comandante Vargas nos dijo, ¿sabes qué? Tranquila, estoy en un no sé qué. Y nos citó otro día. Y todo el país, y toda Cochabamba lo vio. Al día que nos citó, con papeles que fuimos, resulta que ese señor ni siquiera nos desplegaron inteligencia como si fuéramos terroristas. Somos bolivianas. Y estamos aquí para denunciar que somos parias. Porque la condición de bolivianas en Bolivia no nos sirve más que para tener un pedazo de plástico. Cuando se viola a una joven en un cuartel, cuando en estos tribunales se ríen
de esas violaciones. Lo que están haciendo es no solo complicidad con el delito. Ya, entonces déjeme hablar con el jefe. He venido a hablar con el jefe. Quiero hablar con el jefe. ¿Cómo se llama el jefe? Quiero hablar con Víctor Valdivieso H. Todo esto lo paga el ya, que sal, yo voy a bajar con él. Estamos aquí para, no venimos porque los militares no nos caen bien. ¿Cuánto gana? No, ¿para qué necesita saber cuánto gano? El país quiere saber. No, yo no le voy a decir, El país quiere saber. ¿Saben qué hacen con los cadetes? Quiero que sepan qué hacen con los cadetes, los hombres y las mujeres. Los jóvenes, para estudiar la carrera militar, pagan 5,000 bolivianos. Entran y es el Estado el que subvenciona toda la formación. Y después, cuando esos cadetes, hombres y mujeres, se reciben, les cobran y les descuentan, les hacen firmar una planilla con un salario que no cobran, porque les descuentan los grandes capos. Aquí he venido con el tema de la violación. Y que me atienda. Y que me atienda el capo. Y que me atienda. Bueno, le estoy pidiendo que me atienda. ¿Cómo se llama el señor? El teniente Víctor Valdivieso H. Almirante Víctor Valdivieso H. Por favor, que salga de su escondite, de su oficina, que aparezca de la nada. Mire, señor, si las Fuerzas Armadas en Bolivia tuvieran palabra, yo bajaría mansa, como en Cochabamba. En Cochabamba me han hecho lo mismo. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Ah, ya sabe, me han trapeado, me han pegado. Sí, señor, han limpiado el piso con mi cuerpo. A los soldados les han bajado sus scratch, les ha... ¡Ay, pobrecitos! Así decirle, es tipo hacerle... ¿Es usted? ¿O cómo está? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo se llama usted? Le invito, por favor, a... ¿Cómo se llama usted? Soy la capitana Miranda, por favor, le invito... Perfecto, ¿cómo se llama usted? Coronel Gustavo Mendoza Galarza. Pero yo estoy buscando a Valdivieso. No, va a estar, señora, no está. Es que el problema, se le pagaron las sábanas a Valdivieso. No se encuentra acá. Pero lo vamos a atender abajo. A ver, un ratito. ¿Qué lugar, qué mando, qué cosa tiene usted? Yo soy vocal de acá del Tribunal Supremo. Ya, pero yo quiero hablar con el presidente del Tribunal de Justicia Militar. No, que puede, por cierto, es como el dijipidiripi de las fuerzas de la policía, y es un tribunal inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado Plurinacional ha desconocido fueros y privilegios. Muchísimas gracias, no pasa nada. Permítame, quiero mostrarle mi bolsa. En mi bolsa traigo los documentos que quiero mostrarle y nada más. Yo soy una persona no violenta. Repudio la violencia en todas sus formas. Entonces, me voy a sacar mi disfraz. ¡Ay! ¡Uy! Cocarico, ¿qué quiere? ¿Me ayuda? Gracias, me estoy sacando. Sí, la podemos atender abajo, ¿no? La sala. Yo quiero hablar con el presidente del tribunal. No con el primo, el tío. Hermana María, va a hablar, pero por favor abajo en la sala de... ¿Se le han pegado las sábanas al presidente? Respetuosamente le digo, señora Mirante, la va a atender. Ahorita termina su audiencia y él la va a atender. ¿El almirante quién? Ya, pero ¿por qué abajo y no arriba? Cuando es arriba donde funciona. Va a buscar la sala para la audiencia, ahí la vamos a atender. Tiene que acompañarme la señora que está allá, porque ella es la abogada. Yo he venido con papeles. Ay, muchas gracias, este es mi disfraz. Este es mi disfraz, porque aquí ya la cosa se ha vuelto color hormiga. Estamos en un orden democrático. Estamos viniendo con documentos a interpelar un caso que es penal y que en la justicia militar están dándoles palmaditas a los corresponsables. Se trata de la violación a una joven premilitar. ¿Saben ustedes qué grave es eso?
Porque además no solamente la han violado militares a una joven premilitar, sino que ha sido en un cuartel, no en un karaoke, no en una fiesta privada. Cuando sucede un delito y un uniformado está con... ¿Usted quién es? A la sala de audiencia. ¿Quién es usted, hermano? Pedro Melgar. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué grado tiene? Teniente coronel. Teniente coronel. ¿Eso es un grado alto, bajo, bajito, muy bajo? Medio. Medio, o sea, está... Estamos todos. ¿Dónde está Zúñiga? En su comando. ¡Comiendo salteñas! Llegar a Zúñiga es imposible, porque yo hubiera ido donde el mero comandante de las Fuerzas Armadas. Pero hacerme pegar, como lo han hecho en Cochabamba. No. Ahora mire, hermano, yo quiero hablar con el presidente. ¿Usted qué cargo tiene aquí? Somos auxiliar de acá del... Vocal y auxiliar. Pero un auxiliar es una persona sin rango, ¿no ve? No, igual tenemos. Este es un tribunal. ¿Cuántos vocales tiene el tribunal? Cinco. Cinco por sala. Cinco por sala. Esta es la sala de casación en este momento. Ya. La sala de apelación. Ya. Y el tribunal permanente es otra instancia, ¿no? Ahora dígame, ¿cuántos casos de violación? Porque yo les voy a decir, yo vengo con una joven, porque es una joven valiosa, porque es súper valiente. He recibido N denuncias de jóvenes cadetes que no quieren, o sea, que no quieren decir ni su nombre, que me hablan así, porque dicen, mi carrera se va al tacho. Me han violado en horario de servicio, me han violado con uniforme militar, me ha violado un militar con uniforme militar, dentro de un cuartel militar. En la Bolivia del siglo XXI. ¿Y qué pasa? ¿Los dan de baja a esos violadores? ¡No! ¡No los dan de baja! Es que eso es lo que sucede. ¡No los dan de baja a esos violadores! ¡No los dan de baja a esos violadores! ¡Sino que los premian! Vamos a la sala de... ¿Quién está ahí abajo? ¿Quién está ahí abajo? La vamos a esperar. ¿Quién está ahí abajo? ¿Qué cosa guardan aquí? No guardan. Cuidado con mi pie. Tranquila. Cuidado con mi pie. Señora, tranquila. Cuidado con mi pie. Cuidado con mi pie. Por favor, señora. Cuidado con mi pie. Mi pie ya está adentro. Por favor, señora. Señora, tranquila. No. Por favor. Tranquila, señora. ¿Me va? ¿Qué cosa están guardando? No guardamos nada. Quiero hablar con los capos de aquí. Va a bajar. Quiero hablar con el presidente. Quiero hablar con el presidente del tribunal. ¿Cómo? En la sala de audiencias. Él ahorita está en una audiencia. Ahorita él va a bajar. Indica que le espere. ¿Cuántos minutos lo voy a esperar? Por favor, ahorita yo voy a bajar. Va a bajar, señora Galindo. Va a bajar. Es que yo no estoy viniendo a buscar a un coronel. Yo quiero hablar o con el comandante de las Fuerzas Armadas o con el presidente del tribunal. Mire, le voy a decir una cosa. A ver, escúchenme. Ella dice que el presidente me va a recibir. Ya, les propongo una cosa. Mientras yo charlo con mi público y tal, porque yo estoy transmitiendo para mi público. Una cosa, escúchenme. Yo voy a bajar tranquilamente, porque aunque nadie lo crea, soy una mujer súper tranquila y sé muy bien lo que estoy diciendo. Y ustedes van a dejar de ser unos violadores y esto le conviene a usted. Esto le conviene a usted. Porque si esta joven se atreve, es porque no está en la carrera militar. A las jóvenes que están en la carrera militar, las están haciendo puré. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Pero se calla por su carrera. Voy a decir una cosa. Y a la joven con la que yo he hablado, que se atrevió ante el tribunal a denunciar, le están hostigando con misoginia, con castigos, con tantas cosas que no es ella, para que haga deserción. Después de 2 años de estar ya en la carrera militar, de ser una buena alumna. A la compañera que era parte del equipo aéreo de Evo Morales, que era de la Fuerza Aérea, la mejor alumna, la mataron en una farra. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene hijas, hermano? ¿Usted tiene hermanas? Yo no tengo hermanos, sí, señora, tengo hijas. ¿Y qué Galindo piensa, hermano? Si su hijita quisiera ser militar... Ay, hermano, a ver, póngase la mano al pecho. Póngase la mano al pecho. Yo voy a bajar con el presidente. El presidente dice que voy a bajar con él.
pero hasta que él, voy a bajar con él. Ah, se le han pegado las sábanas. A ver, aquí un ratito, ¿a quién vamos a creer? No está aquí, pero va a llegar. Va a estar en la sala. Se la va a esperar. Y ella dice, está en una audiencia. ¿Le creo a ella o le creo a...? ¿Usted está mintiendo? No, va a bajar, señora Galindo, va a bajar. ¿Dónde está? Está en un, ahorita en una audiencia. Ahorita va a bajar. Se le ha dado paz. Yo voy a bajar con él. Pero, abajo en la sala. ¡Por supuesto! ¡Si somos nada! ¡Si una violación es rutina en esta asquerosa fuerza que vive del país! Voy a gritar, porque estoy indignada. ¡Ay, tan amigables, tan bonitos que son ustedes! Voy a bajar con el presidente cuando el presidente me reciba. ¡Déjame lastimarme! ¡Me puede fracturar el pie! ¡Me puede fracturar el pie! ¡Déjame lastimarme! ¡Yo no estoy armada! ¡Yo estoy viniendo con papeles! ¡No le están lastimando! Amablemente le estamos pidiendo... ¡Estoy viniendo con los papeles! ¡Señora, amablemente! ¡Estoy viniendo con los papeles! ¿Por qué? Porque la joven de la que estoy hablando ha tenido la fuerza de denunciar. Ha tenido la fuerza de ir y decir, me han hecho esto. ¿Y sabe qué le ha dicho el comandante de ese cuartel? Le ha dicho, ¿para qué vas? Tú te lo has buscado. Yo les pregunto a los militares. O sea, eso nos dicen a todas las mujeres. Si la compañera hubiera ido a un karaoke, no sé, a un salón de fiestas, a un cuartel. En un cuartel no te pueden robar, en un cuartel no te pueden matar. Ya, que venga aquí y me lleve él. Que venga aquí y me lleve él, porque si ustedes fueran de palabra, yo ya estaría abajo, hermano. Porque soy mulá, pero no sonsa. Le voy a decir una cosa, en Cochabamba me han hecho lo mismo. Salga, compañera, no se preocupe, vuelve el viernes, el comandante la va a recibir. ¿Qué ha pasado? El viernes famoso, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo ahí atrás? Bueno, resulta que había inteligencia en las cuatro esquinas, como si estuviéramos en Gaza. Puertas cerradas. Esto se hubiera resuelto en Cochabamba. Porque aquí hay un problema con el tribunal. Los responsables deben ser dados de baja. ¿Por qué? Yo les explico si ustedes no entienden. Yo soy psicóloga. Un violador reincide. A ver, hermana, ¿sí o no? ¿Un violador reincide, sí o no? Como usted dice, puede reincidir, pero usted también tiene que observar ambas partes. Un violador reincide. Un violador es reincidente. Si un militar usa de esas maneras el uniforme, el recinto, ¿para qué son los cuarteles? ¿Cuál es el uso de los cuarteles? ¿Para qué sirven? Para mejorar la calidad del soldado. Para mejorar la calidad de una persona, señora. Yo que soy soldado, yo le digo, yo lo que he pasado en el cuartel me ha mejorado a mí como persona. Y hermano, yo le voy a creer porque no tengo por qué creer que no. Claro. Ahora, ¿no le indigna que un cuartel, que es un lugar educativo, que es un lugar de formación, se use para violar? ¿No le indigna a usted, joven? ¿Le indigna o no le indigna? Me indigna, pero... O sea, yo no soy quien para... Para no. Hacer esa ocupación, claro. Hermano, usted no es quien, porque usted es un subalterno en una estructura jerárquica. Yo por eso quiero hablar con el comandante o con el presidente del tribunal. Pero va a hablar, señora Galindo, solamente si puede ver. Voy a ir con él encantada. Pero, o sea, si usted dice que es tranquila, vayamos. Hermana, en Cochabamba me han sacado, primero me han golpeado igualito que aquí, y después... Me han cerrado. Ya. ¿Y por qué voy a no lo personal? No tienen palabra. Los militares no tienen palabra. Y la historia de Bolivia lo sabe. Los militares no tienen palabra. La sociedad boliviana lo sabe. ¿Y saben qué? Matar a una persona es muy grave. Y violar a una mujer es una cosa tan grave. Tan grave. Y en Bolivia les parece normal. ¿Les parece corriente? Quiero decir una cosa. Hoy es Día de las Mujeres Bolivianas. Supuestamente, una de las medidas de igualdad más importantes fue que las jóvenes puedan hacer el servicio premilitar. Que usted pueda ingresar a la carrera militar. Ahora, ¿para qué va a ingresar una joven a la carrera militar?
si es para ser violada, si es para que si ella se rebela contra esa violación, la castiguen a ella. Y sus camaradas mujeres tengan que ver esa violación y callarse para su propia carrera y para su propio bien. ¡Basta! Las Fuerzas Armadas son una institución misógina. Yo quiero hablar con el dueño del circo. Que venga, me recoja y bajo con él. ¡Claro! No, no, no. Pero que me recoja. Por eso, en la sala de audiencias... No, por eso, pero él tiene piernas, ¿no? ¿O no tiene piernas? Por eso, señor. ¿Tiene piernas o no tiene piernas ese señor? Tiene piernas, señor. ¡Ay, qué bien! ¿Tiene piernas? Que venga, me recoja y bajo con él. Señor, ahorita tiene una audiencia. Que venga, me recoja y bajo con él. Que venga, me recoja y bajo con él. Por eso, señor. Que venga, me recoja y bajo con él. Por eso, ahorita... Porque hoy es el Día de las Mujeres Bolivianas. Porque hoy este programa es un regalo de mi parte para las chicas que tienen 20 años, que tienen 17 años, que tienen 18 años, que no se quieren callar, que lo que necesitan no es un derechito, sino una transformación de la sociedad boliviana. Basta de esta sociedad patriarcal donde el privilegio de un militar es violar a una joven. Estamos viniendo con papeles. Aquí está. Auto final de sumario informativo, diagrama de complicidades y pruebas de cómo el tribunal militar, que es inconstitucional, ha premiado al violador. Hermano, ¿por qué motivo se da de baja a un militar? ¿Le han enseñado eso en sus clases? ¿Cuáles son los motivos para dar de baja a un militar, joven? Oh, prohibido hablar. Señorita, una pregunta. ¿Cuáles son los motivos para dar de baja a un militar? Voy a bajar cuando venga el dueño del circo. Perdón, no, este no es un circo. Tan lindos que son los circos. Cuando venga el dueño del tribunal y me lleve abajo a la sala. Yo feliz. Si en el Día de las Mujeres Bolivianas ese señor a las 10:15 de la mañana no ha llegado a su lugar de trabajo, bueno, pues qué pena. Es una pena. Vamos a esperar que se duche, se cambie, se levante y venga. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se da de baja un militar? Señora, por favor, le pido, como Día de la Mujer, usted es mujer, yo soy mujer, podemos ir y va a ver que la van a atender. Le cuento que yo me he inventado una cosa. Yo soy no mujer, eso me he inventado yo ya. Porque para ser mujer y ser sumisa, prefiero ser no mujer. Para ser mujer y dejar que violen, prefiero ser no mujer. Que suba la abogada. No, 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 corazón, llamada, que suba. No bajas, ven, ven, ven. Que suba la abogada. Han cerrado todo con candados. Han cerrado todo con candados. Tribunal Supremo de Justicia. Constituirse en una institución eficiente, transparente y oportuna en la administración de justicia al interior de las Fuerzas Armadas, ejerciendo jurisdicción y competencia en todo el Estado plurinacional, fortaleciendo la disciplina y la subordinación. Han cerrado todo. Sergio, firma de arriba. ¿Qué estamos viendo? Hermana, el presidente está abajo. Ha salido en este momento a la sala. Está hablando, que venga a recogerme, porque yo no le creo. Es que de la puerta me van a arrastrar de los pelos. Que venga a recogerme y yo bajo. Que venga a recogerme y yo bajo. Secretaria de Cámaras Cui, Secretaría de Cámara, Sala de Vocales, o sea, la Gran Casona, Tribunal de Justicia Militar Plurinacional, aquí tienen la gran vida, aquí tienen la gran infraestructura. ¿Usted es el presidente?
¿Usted es el presidente? Uno pide permiso para entrar, por favor. ¿Usted es el presidente? No, 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 no. Pregúntele a la señora. Buen día. Bueno, vamos a seguir mirando. Estoy recorriendo esta impresión. ¿Cómo se termina la sala, por favor? Ven, baje conmigo. No voy a bajar. No voy a bajar. Fiscal, ¿qué quiere decir fiscalías? ¿Usted qué profesión tiene? Abogada. Ah, qué bueno. Hermana, los tribunales de justicia militar son inconstitucionales, ¿verdad? No le puedo contestar. Ay, ¿usted qué profesión tiene? Abogado. Los tribunales de justicia militar, los tribunales de justicia policial, ¿son inconstitucionales? Son constitucionales porque es una jurisdicción especial, doctor. Sean. No, yo soy María Acecas. Simplemente María. Vamos a decir una cosa. Vamos a decir una cosa. Se han eliminado los fueros y los privilegios en el papel con la nueva constitución del Estado Plurinacional. Se han eliminado los fueros y los privilegios. Ahora, estoy viniendo, no me doctoreé, porque usted tampoco es doctor. No, no soy. Ya, entonces no se doctoreé. Pinche licenciada y pinche licenciado. Pinches, como cualquiera, ¿verdad? Chistero. Me encanta cómo se ríe ella. La alegría de vivir no la perdemos, ¿no? Hermana, no le creo porque muy mentirositas han resultado. Las mujeres saben mentir también, sobre todo por pegas. ¿Qué le podemos ayudar? Nosotras hemos venido con mi abogada, que no sé dónde se ha quedado la pobre. No, no, ella me dice, le creo, porque sabe que estamos mirando el Tribunal de Justicia Militar, sala de vocales, todo bien bonito, han cerrado ya todo. Ellos tienen las grandes condiciones. Yo he venido a pedir una sola cosa, que en los cuarteles no se viole a las mujeres. Como gran medida de igualdad, en el gobierno de Sánchez de Lozada se abrió la premilitar para las mujeres. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es ampliar el sistema patriarcal, incluyendo mujeres. No es cambiar el patriarcado. ¿Pero qué pasa? Estoy viniendo con la violación en un recinto militar de una joven premilitar y tengo denuncias de jóvenes cadetes, mujeres, porque además ampliaron en esos mismos años la carrera militar para las mujeres. Tengo denuncias de jóvenes cadetes, hermana, escuche esto, que con uniforme militar, en guardia, o sea, en ejercicio, han sido violadas por un superior en uniforme militar dentro de un cuartel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué eso? ¿Por qué son unos desgraciados? No, porque violar a una mujer es impune en las Fuerzas Armadas. Y en la justicia ordinaria, una violación es la cosa más común y corriente que hay. ¿Por qué esas jóvenes cadetes no denuncian? ¿Por qué las unidades de género no sirven entre los militares? No sirven porque resulta que las otras cadetes dicen, si yo me sumo a la denuncia de ella, voy a perder mi carrera. Y se calla. Entonces, los cuerpos de las mujeres dentro del ejército son cuerpos violables. Hermana, por favor, indíqueme. Ella es la abogada que ha venido con nosotras, porque hemos venido con papeles y hemos venido con fundamento jurídico. Hermana, explíqueme, por favor, para el público. Ya, es un caso de violación. No, 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 ¿dónde está el...? Porque me quieren hacer bajar. En la sala de audiencias está el almirante esperándole, hermana. Vamos juntas. Claro que sí. En la palabra de ella, porque he venido con ella, creo. ¿Usted quién es? Soy la secretaria de despacho. Yo he venido, y quiero que sepan, la joven ha viajado en flota, no ha dormido toda la noche, ha venido desde Cochabamba, su mamá ha venido con ella, la abogada ha venido con ella, y esto, señores militares, se podía haber resuelto en Cochabamba. El comandante de la segunda o séptima división, nunca sé, séptima o segunda, por favor, por séptima. El comandante de la séptima división ha sido un cobarde.
Yo he ido a hablar con él, no me ha recibido, me ha citado, y luego cuando he ido, mira cómo mira al horizonte, les han enseñado a no mirar a los ojos. Esa es una actitud neurótica. Neurosis. Y mira cómo se ríe la secretaria, porque da risa. Esa es neurosis. Esto se podía haber resuelto en Cochabamba, señores. Esto se podía haber resuelto en Cochabamba. No quiero a nadie detrás de mí porque me van a empujar. A su lado, María, entonces, su lado. Yo ya sé lo que esto me puede costar. Región militar número uno, sala de apelaciones, toda la casona para los militares. ¿Y cómo están nuestra justicia ordinaria? ¿Cómo están los juzgados de familia? Totalmente miserables, sin espacio, hacinados. Pero para mí los militares, los grandes privilegios. Porque el proceso de cambio Evo ha cumplido con los militares, que son los que han golpeado contra él. En el Día de las Mujeres Bolivianas, estoy viniendo aquí para que no nos fumen lo que es la igualdad o no es la igualdad. Igualdad de ser militar, no, compañeras. Eso no nos sirve. Miren pues los espacios. Impresionante. No, si aquí hay espacio para dar, regalar y requete regalar. ¿Cómo está? Buenos días. Este es mi disfraz, lo voy a dejar ahí. Agárramelo. ¿Por qué se ríe tanto? Puedo saludarte. Te estoy viendo desde mucho tiempo. ¿Usted me conoce? Claro. ¿De dónde me conocerá? Ah, bueno, he entrado disfrazada. No les va a hacer nada a sus guardias de seguridad. He entrado disfrazada de monja. Sergio, ¿dónde está mi... No, es que sí, mi producción no puede entrar. ¿Lo han dejado fuera? No se puede. Sí, esto está mirando el país. Sergio, por favor. No, sin mi productor no sirve para nada. Imposible. No, que pase él, y por favor, cero violencia. No, esto estoy transmitiendo para el país, es de interés público. Sergio, dame la mano. No, que por favor le pido que de orden que entre mi productor. Va a entrar, que entre. Ha dado orden el almirante. ¿Qué? ¿Quién le va a hacer curar lo que le ha mordido la mano a la social? ¡No le he mordido! ¡Ay, por favor! Ahí están las pruebas. ¡Pobrecito! No, ¡pobrecito! ¿No? Ya. Queremos nosotros solucionar esto de buena forma. Nosotras también queremos solucionar. ¿Ya? Tienen que dejarlo entrar. Sí. ¿Quién te va a hacer curar a vos lo que te ha mordido la señora? Vamos a ir al hospital. Va a ir a terapia intensiva. Ya, tranquila, por favor. ¿Están en la Chicana? Por favor, Sergio. Vamos a... Es el productor. Este es el tribunal. Le vamos a poner al principal aquí micrófono. Con cariño, Pedro. Ay. ¿Te ayudo? No, porque este tiene sus trucos. Ya. Sergio, ¿está bien ahí probando sonido? Ya, bien, el mío vamos a usar entre... Ven, hermana, por favor. Le voy a presentar a las personas que están formando parte del equipo. La compañera es abogada de profesión, abogada de la víctima. Si puedes acercarte, me disordo, ¿sabes? Militar. Ah, yo pensé que querían que estemos a distancia. No, la compañera es la víctima. Está bien. Y no queremos que ella intervenga porque no queremos que sea revictimizada. Queremos que esto sirva para curarla. Entonces, ella es la abogada de la víctima, yo soy la papa frita de todas las, el perejil de todas las salsas. Bueno, esto que venimos a plantearle a usted, lo podíamos haber resuelto en Cochabamba, porque nosotras fuimos al ente superior en Cochabamba con la documentación.
¿Qué pasó? Nos citó el comandante. Nos dijo, ahora no, yo quise, entré igual de sorpresa, me golpearon, etcétera. Y su asesora dijo, ahora no, venga tal día, a tal hora. Sin ninguna intransigencia, nos retiramos. Cuando volvimos el día que nos habían llamado, la división estaba completamente cerrada, había incluso inteligencia a los alrededores, porque ustedes hacen guerra contra la población, y eso es así, porque se ríe, es verdad. Aquí vemos, venimos, esto se está ventilando en la justicia ordinaria, que es muy ordinaria, por supuesto, porque estamos hablando de una joven completamente, digamos, pobre, sin ningún tipo de influencia ni poder, frente a las Fuerzas Armadas que lo están defendiendo. Venimos, hermana, y vamos a ir al punto. Te voy a ceder el micrófono muy cerca. Vamos a escuchar primero a la abogada. Muy buenos días a todos los presentes. Estamos con una queja de un caso que se ha suscitado dentro del CITE Tolata, que es en la localidad de Clisa. ¿Ya? Es un caso de violación, un 308 con agravante de 310, donde lo han dopado, donde se ha hecho uso indebido de bienes del Estado. Asimismo... ¿Por qué el uso indebido de bienes del Estado? Ya, porque la citan a la víctima más a otra muchacha y empiezan a utilizar el carro oficial. Ahí es donde primeramente empiezan a consumir bebidas alcohólicas. Posterior de eso, ingresan al recinto del CITE Tolata y ahí también empiezan a consumir excedentes y cantidades cuantiosas de bebidas alcohólicas, 5 militares. ¿Dentro del cuartel? Dentro del cuartel, exactamente. ¿Con conocimiento de quiénes? Eran los 5, primeramente se convocaron para llamar, ahí empezaron a consumir bebidas alcohólicas, a fumar y todo ello. Voy a decir una cosa, la joven fue invitada a una celebración en el cuartel. Era una expremilitar. Nadie dice, bueno, en un cuartel, ¿qué me va a pasar? En un cuartel deberíamos estar seguros y seguras. Porque el comandante, cuando ella hizo la denuncia, le dijo, ¿tú has ido? ¿Qué buscando has ido? ¿Para qué has ido? Y ninguna violación se justifica. Pero un cuartel es un karaoke. No. ¿Es una discoteca? No. Bueno, están manejando así los cuarteles. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando sucede algo en un cuartel, la responsabilidad, además de individual, es responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, eso sí. Pero permítame hablar un ratito. Antes de llegar a los detalles, María, inicialmente agradecerte. Realmente eres una figura pública nacional que defiende los derechos, lo cual nos alegra porque las Fuerzas Armadas y el estamento jurídico, que es el alto tribunal, justamente buscamos eso, ¿no? A través de la administración de justicia, llegar a lo que es la justicia. En ese sentido, tienes toda la razón, nosotros somos responsables porque es un recinto militar que tiene un fuero que se llama zona militar y nosotros somos responsables de todo lo que suceda dentro del recinto militar. Aún así, somos responsables de lo que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas puedan hacer afuera. Porque el ser militar no solamente es cuando estás de uniforme, el ser militar es todo el tiempo. Con eso, claro, podemos continuar. Sí, pero antes de continuar, en los detalles, María, yo también quisiera que entiendas, la justicia militar tiene ciertos niveles, ¿no? No vamos a sacar cara por nadie, no podemos socapar, porque el delito es delito. Estoy con el auto final de la justicia militar. Sí, sí. Ustedes no es que no conocen este caso. Pero hay una cosa. Sí, después. Ya. Mire, hay una cosa, ¿no es cierto? No estamos para socapar a nadie. No vamos a socapar a nadie y también quiero ser claro, ¿no es cierto? Entre los militares existen buenos militares y malos militares. Es obvio, por una cuestión natural. Obviamente que nosotros vamos a castigar a los malos militares en el ámbito de nuestra jurisprudencia, ¿entiende? En ese sentido, seguramente la doctora nos va a empezar a ilustrar con un poco mejor el caso. Sin embargo, ¿no? Antes de continuar, doctora, nosotros tenemos niveles. Tenemos el nivel inicial, que es el sumario informativo, ¿no? Que es el preliminar en la justicia ordinaria. Luego viene la etapa del procesamiento
perdón, el procesamiento, que es el tribunal permanente. Le cuento que no desconocemos. Ya, está bien. Nosotros somos el tribunal de juzgamiento. Nosotros somos el tribunal supremo de justicia militar. Nosotros ratificamos las sanciones o las modificamos o las devolvemos cuando hay algún vicio de nulidad. Yo le voy a decir esto. Primero, conocemos cómo funcionan. ¿Cómo funciona? Sabemos ante quiénes estamos y ya. Venimos con un reclamo al tribunal militar. Ya. Le voy a explicar por qué. Ya. Yo, como interlocutora de una gran masa en la sociedad boliviana, he recibido otras denuncias de violación a cadetes, a premilitares, denuncias incluso de jóvenes que estaban en guardia con uniforme militar, que han sido violadas por sus superiores, por sus instructores, y que se callan. Y le voy a decir, esto no es un problema de buenos y malos. Esto es un problema de delitos. La violación es un delito. Es un delito. Por eso estamos en la justicia ordinaria. Pero ¿por qué este fenómeno está creciendo? Primero, porque muchas jóvenes quieren hacer la premilitar y muchas jóvenes quieren hacer la carrera militar. A la joven cadete, a una de ellas, que ha hecho la denuncia, le están haciendo una campaña de misoginia, de castigos, día por medio, para lograr su deserción, porque se atrevió a denunciar. Entonces, esto está sucediendo porque ustedes no sancionan. Por eso fuimos donde el comandante en Cochabamba, porque les han dado palmaditas a los militares. Y tenemos ya muchos casos. Tenemos el caso del feminicidio de la oficial de la Fuerza Aérea, del Grupo Aéreo Militar Presidencial durante el gobierno de Evo Morales, que salió a celebrar con sus compañeros y no volvió a su casa. Y los compañeros siguen siendo pilotos de Fuerza Aérea. Entonces, el comportamiento con sus, ustedes le llaman camaradas, no sé, con las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas, es algo muy grave. Entonces, estamos viniendo no desinformadas, no desubicadas, no estamos viniendo a una panadería a que nos vendan limones. Estamos viniendo a una panadería a que nos vendan pan. Entonces, hermana, te voy a pedir que vayas al punto sobre el problema de los militares, porque además no le voy a dar detalles, porque no le voy a pedir, no le voy a permitir volver a disfrutar del relato de una violación. A raíz de ese acto, de un acto de un 308, que es un acto de violación dentro de un recinto penitenciario y uso indebido de bienes del Estado, se acusa formalmente a los 5 militares. ¿Ya? Se ha hecho conocer al comandante de la séptima división, Daen Antonio Celada, se ha hecho conocer la denuncia, se ha hecho conocer con toda la documentación respectiva. Se ha hecho el proceso sumario, pero evidente no se les ha dado ninguna sanción, están con arresto domiciliario, ¿ya? Y gozando de haberes. Quiero que el pueblo boliviano sepa, quiero que el país sepa que un violador militar está con arresto domiciliario, que es vacación, gozando de haberes, ganando del taxista, de la frutera, ganando de ti y de mí su salario. ¿Puedo pasarle el auto final a la abogada o no? Ahora sí, me va a devolver después, pero quiero que la gente vea. Estoy militares en la Constitución. Estoy con el auto final del sumario informativo militar, que es del 3 de marzo del 2023. La joven violada acudió al comandante. Y quiero que esto, porque esto también es pedagogía. ¿Qué le dijo al comandante? ¿Para qué vas? ¿Con qué intenciones has ido? Tú misma te has ido a meter en el problema. A ver, por favor. Sí, está mal. O sea, no es que eso está mal, eso es criminal. ¿Por qué? Porque ¿con qué intenciones vas? O sea, ¿qué pasa aquí? Una joven, era una fiesta diurna. Era una fiesta militar. Le hicieron creer que había una fiesta de graduación o de exhibición de no sé qué ejercicios. Hermana, ¿usted asiste a fiestas en recintos militares? No. Pero las hay. Claro que las hay. Hay celebraciones, graduaciones. En los recintos militares hay fiestas. Hacen exhibición de sus conmemoraciones, aniversarios. Nadie piensa que una fiesta oficial Pues donde dice que es una ocasión de violar. Bien.
A raíz de ese acto que le ha sucedido a la víctima, ella en su desesperación acude ante el comandante, ¿ya? Aquí, este señor... ¿Cómo se llama el comandante? Luis Alberto Apaza Rosales, comandante de la séptima del CITE, ¿ya? Este comandante, en vez de ayudarle y de denunciar de manera inmediata ante la justicia ordinaria, lo que hace el comandante, y luego me va a decir qué debería hacer, porque yo estoy haciendo esto por pedagogía, para que a ninguna joven más le suceda. La cita a la víctima en una esquina a las 8 de la noche y le dice: quiero conversar contigo. Una vez que se encuentran, le amenaza y le dice: ¿tú por qué has ido? Y tú has ido y sabías a lo que estabas yendo. Perdón, textual, me cagas la vida y yo te voy a cagar la vida porque me ha costado a mí ingresar. Hemos sacado extractos, se ha demostrado las llamadas, cómo le has realizado, y este señor no denuncia. Nos hemos visto en la obligación y en la necesidad de tener que denunciar nuevamente ante el comandante de la séptima, pero este señor, el comandante, gozando de protección, no ha tenido ningún proceso sumario. No le han hecho nada, sigue gozando de haberes, sigue en su cargo y lo han imputado igual por encubrimiento. Aquí estamos con la documentación, perdón. Claro que sí. Necesito que, ¿por qué estamos viniendo? Porque nosotras estamos en la justicia ordinaria también, porque la lucha por justicia. Pero ¿por qué hemos venido aquí? ¿Por perder el tiempo, por pasear? Ustedes han venido desde Cochabamba. Hemos venido a pedir justicia porque justamente hemos acudido por conductos regulares, que es el comandante de la séptima división. Se ha hecho una carta, les voy a pasar, el 15 de febrero, el 24 de febrero y el 28 de julio. Del 28 de julio no tenemos ninguna respuesta ni ningún proceso sumario contra el comandante Luis Alberto Apaza Rosales, y sigue en su cargo y tampoco nos dan respuesta. Cuando hemos hecho la denuncia y hemos acompañado la imputación, no nos han querido recibir. Nos han dicho: no, él ya va a asumir defensa, como que cierto proteccionismo. Aquí están las cartas con respaldo, los cuales no tenemos respuesta de la última. Ahora, una cosa le voy a pedir antes de que usted nos responda al caso concretamente. ¿Cuáles son los motivos para dar de baja a un militar? Doctora. Pero, licenciada nomás. Cuando la sentencia, o sea, un militar está procesado por la vía ordinaria o ya sea por la vía militar, ya tiene la sentencia y ya se le ejecutoría y se le da de baja. No, un ratito, pero es que no se llega a la famosa sentencia ejecutoriada porque hacen tráfico de influencias. Yo quiero que un militar me diga si eso es honrar la pertenencia a las Fuerzas Armadas. Vas a ver. Porque nosotras, yo en esto sí prefiero que ella lo explique luego, deberían haber bajado incluso de categoría. ¿Qué debería haber pasado desde el ámbito militar? Deberían de haber iniciado un proceso sumario y pasarle a la letra E como corresponde. Uh-huh. Eso dice las faltas del reglamento y sanciones, uh-huh. Correcto. Pero sin embargo, al comandante, el que de igual manera está con imputación formal de encubrimiento, no ha habido ningún proceso sumario por parte del comandante. Ahora, hermana, te pido esto. ¿Qué significa pasar a la letra E y todo? Porque nos está mirando el país y queremos que el país entienda. No se puede usar un cuartel militar, un cuartel policial, un uniforme para violar a una mujer. Hermana, ¿qué significa pasar a la letra E? Justamente es el resultado de un proceso sumario que es instaurado por el Tribunal del Servicio Militar, los cuales le pasan a la letra E y en su defecto les cambian de destino para que no estén en el mismo recinto. Mas en este caso no ha pasado. ¿Pero quién me puede explicar de ustedes qué es la letra E? Por favor. La letra E es un... No puedo decirle un beneficio, es una situación militar mediante el cual el militar, cuando está procesado en la vía ordinaria con imputación formal, tiene que pasar a la letra E. Justamente como decía la abogada, tiene que ser cambiado de destino donde está siendo procesado. Entonces eso es en la vía ordinaria, cuando tiene imputación formal, y cuando ya tiene auto de procesamiento para tribunales militares, de igual forma una vez radicado el proceso, tiene que igual tener su residencia en la guarnición donde se está siendo procesado. Entonces, ¿y sigue ganando su plata? Conforme a norma, siga. Le seguimos pagando al violador. Bueno, ahora una cosa. Vamos a escuchar ahorita al presidente del tribunal. ¿Qué nos va a decir? Pero esto es para todo el país. Esto es algo muy importante. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada era una mierda. Pero durante ese gobierno...
se abrió la premilitar para las mujeres y se abrió la carrera militar para las mujeres. Son muchos años. Entonces, ahora, ¿qué pedimos nosotras? Lo que nosotros pedimos es justicia para la víctima, así como que también se manejen las Fuerzas Armadas, Fuerzas Terrestres y Fuerzas Aéreas de manera clara y transparente, porque finalmente es una institución que nosotros los bolivianos pagamos con nuestros impuestos y queremos que nuestras chicas premilitares o expremilitares que ingresen puedan entrar, o las cadetes puedan entrar con seguridad y mantener el prestigio que hace años teníamos. Eso es lo que nosotros pedimos el Día de las Mujeres y sobre todo que se haga justicia en este caso y en los que ha pasado anteladamente. Bueno, yo quiero que no haya ni una violación más. Yo quiero que los militares tengan miedo de agarrar y violar a una mujer. Que una joven premilitar o que una joven cadete pueda denunciar. Ustedes no saben el estado psicológico y de pánico en el que están las otras jóvenes que no quieren presentar papeles aquí, que están sufriendo sus carreras por haber denunciado. Entonces, ahora sí, queremos escucharle al presidente, no a la abogada, no a la otra, porque me da risa, siempre los militares ponen de escudo a las mujeres. ¿Quiénes son aquí los valientes? Bueno. Bueno, inicialmente agradecerle la exposición que nos ha ilustrado la doctora, y también explicarle, ¿no? El estamento militar no tiene jurisprudencia para juzgar delitos. O sea, el comandante de la división es un comandante operativo de una gran unidad de combate. O sea, no tiene... ¿Dónde harán el combate? Jurisprudencia para juzgar. Sin embargo, lo que dice María tiene toda la razón, ¿no es cierto? No podemos aquí apañar, ¿no es cierto? No podemos apañar, pero existe un procedimiento. Obviamente, como te amenazas a la Constitución, María, todo mundo es inocente, hacer lo contrario. O sea, a lo que tú refieres, ese militar que ha cometido presumiblemente un delito o una falta, se lo va a poner a letra E. Es un delito. Ya, un delito. Se lo va a poner a letra E. La violación es un delito. ¿Por qué? Porque él también, como persona, tiene derecho a la defensa. Obviamente, después del procesamiento y el juzgamiento, se va a dictar, si es un delito militar, se va a dictar una sentencia conforme a la ley. Lo que sí, una cosa bien clara que quiero hacerles notar a ustedes, que la Constitución, por favor, de lectura, doctora, dice la Constitución. ¿Por qué no da lectura usted? No quiero que la doctora esté... No, bueno. Ser considerada, estoy sin lentes, María. No, ya, lea usted o que lea algún militar. No quiero que lea una civil. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. Esto es el punto exactamente. Ya, ahora les no es un delito violar a una mujer en un cuartel militar según los militares. Es un delito, pero a ver, es un delito, pero es un delito de orden público, no es un delito militar. Usar el uniforme, pero, usar el cuartel. No, está bien, a ver, una cosa. Qué divertido. Está bien, a ver, nosotros, es que esto es muy como importante. Justicia militar, juzgamos delitos penales militares. Y dentro de nuestro código, el delito de violación no está. Es por eso de que se deriva a la justicia ordinaria. Porque la justicia ordinaria sí tiene la competencia de juzgar un delito es que de violación. Entonces nosotras pedimos lo siguiente. Nosotras, sí, están entrando mujeres como premilitares y como cadetes al colegio militar, el acoso sexual y la violación deben ser delitos militares. Porque si no, las mujeres están indefensas en los cuarteles, sujetas a un doble subordinación debido a la jerarquía y el socapamiento y la convicción misógina contra las mujeres. Plenamente de acuerdo. O porque además... Claro. A ver, hay un delito militar aquí que yo lo identifico al tiro. ¿Y saben por qué lo identifico? Porque yo he tenido la desgracia de tener un kilo de parientes militares. Uno más desgraciado que el otro. Plenamente es de acuerdo. Un delito mal usar un cuartel. Es un delito mal usar un uniforme. ¿Qué delito es? ¿Qué delito es mal usar un cuartel? Y no me diga usted, quiero que hablen los militares. Es el delito de el honor militar, atentar contra el honor militar. Ya, bueno,
pasivo, ¿a qué sanción? Porque ahí hay un delito de atentar contra el honor militar, sí, que en este momento le involucra incluso al comandante que recibió la información. Porque obviamente el comandante no puede hacer, no queremos que hagan de justicia ordinaria. Porque no queremos fueros especiales. No queremos, y como que tenemos nosotras nuestro caso ante la justicia ordinaria. No queremos que hagan tráfico de influencias, punto uno, como militares. Bueno. Segundo, no queremos que un violador esté de vacación domiciliaria con goce de haberes. No queremos que las Fuerzas Armadas se laven las manos frente a un caso de violación de una joven premilitar. No queremos que socapen y queremos que asuman el daño al honor, aunque sea militar, como delito sancionable a ese tipo. No, que pruebe su inocencia, que no sabemos, que no sé qué. A ver, porque ese delito es flagrante. Voy a responder por partes. Uno, yo plenamente con María, ¿no es cierto? Ojo, que nuestra ley de justicia militar data del año 73. Obviamente, a la época está completamente desactualizado y tendría que ser concordante con la Constitución. Ahora, otra cosa. Sería muy bueno, ¿no?, de que incluyan ciertos delitos de índole común al Código Penal Militar. ¿Cuánto? Sí, pero necesitamos de que la ley sea sancionada. ¿Está bien? El otro. Tienes toda la razón en decir... La primera respuesta es, me lavo las manos, me vale. Y hasta que no sancionen la ley y hasta que no incorporen el derecho de violar a una mujer, es privilegio militar. ¡Qué asco tengo! No. ¡Qué asco no, tengo! Es un... ¡Qué asco tengo! Porque cuando tú llevas a un militar a un tribunal de justicia ordinaria, al militar solo le importa su carrera militar. Y yo lo sé porque los he visto. Ahora... Al militar solo le importa su bolsillo, solo le importa su carrera militar. Solo le importan sus privilegios militares. Si ustedes no incorporan eso ya en la justicia militar, aquí va a haber impunidad. Chicas, no hagan la premilitar. No vayan de cadetes. Porque si no es un delito violarte, esto es el infierno. Ya, a ver, siguiendo las respuestas, no es tanto así. Nosotros somos fiel cumplidores de las determinaciones de los juzgados civiles, en este caso el penal. Cuando un juez determina medidas cautelares para un personal militar, o sea, va detención preventiva, ese militar se le suspende su salario. Justamente la letra E que le explicaba la doctora hace referencia de que está en proceso. La pinche licenciada, por favor. Bueno, licenciada. Entonces, ese militar, mientras esté en proceso, tiene que cumplir sus horas laborales. Se lo destina en un destino en el cual no va a tener contacto con lo que es la tropa, en lo que es la conducción militar, se va a dar un cargo administrativo porque tiene que cumplir sus horas de trabajo para su sueldo. Sin embargo, cuando el juzgado militar determina medidas cautelares, automáticamente se le suspende su sueldo. Ya, vayamos a donde queremos ir. Ahora, déjame terminar. El delito que ustedes, el único que reconocen ahorita, es daño al honor militar. Sí. Por el uso del cuartel, por el uso del uniforme. Sí. Bien. Uh-huh. ¿Cómo van a sancionar ese delito? ¿Cómo se sanciona ese delito? Porque puede ser daño al cuartel militar que me haya dormido en mi guardia, pero que haya farreado, que hayan violado en grupo, drogado a una joven. Pero está bien. Nosotros, como dice la Constitución, doctora, vamos a juzgar los delitos de índole militar. Eso es nuestra jurisprudencia. Ahora, los delitos de orden común civil los va a juzgar la justicia ordinaria. Entonces, ese oficial, ese personal militar, ¿no es cierto?, va a ser juzgado en la justicia ordinaria por violación, como dicen, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no ve? Las personas que han estado involucradas, ya sea como cómplices o alguna situación jurídica que no amerita la justicia civil, van a ser juzgados con nosotros, porque son derechos militares. Pero ha llegado, es la pregunta. Ahora, ahí viene, no ha llegado. A ver, una cosa. Perdón, con esto yo les voy a dar más documentación. Son delitos flagrantes, como ha dicho la compañera María. Han consumido bebidas alcohólicas dentro de un recinto. Sus mismos informes de los militares lo refiere. Aquí dice, podíamos compartir, después de haber compartido unas latas de cerveza en la vivienda.
El otro teniente dice, hemos compartido latas de cerveza aproximadamente hasta las 12 de la noche. Estos son delitos dentro del cuartel. La compañera ha amanecido con una costilla fracturada, desnuda y violada. Pero está bien. Todo, o sea que ha habido violencia, además seguramente... Pero todo proceso, doctor, usted bien sabe que tiene sus etapas. Seguramente está en el Tribunal Permanente de Justicia Militar, donde es el procesamiento. A ver, ¿está durmiendo ahí? No está durmiendo. Está haciendo el proceso. Se está haciendo el proceso. No, yo quiero que hablen los militares, porque ustedes están aquí, como usted está aquí, como el mobiliario más nefasto de toda la estructura. Sí, hermana, quiero que hablen los militares, porque esto interpela a los militares. Quiero saber cómo se sanciona el daño al honor militar. Se sanciona en función al grado que ha dañado el honor militar. ¿Entiendes? ¿Cuáles son esas sanciones? Déjame hablar. En abstracto. Una cosa. Se sanciona en base al código. En el código dice, ¿no es cierto? Este delito es sancionado con prisión militar un año o arresto tanto. Dice. A ver, veremos. ¿Qué dice el código militar? Lo deben tener ahí. Ahora. Lo que sí lo deben tener ahí. María, ¿qué sanción le han? A ver una cosa. Para que exista la sanción, tiene que haber un procesamiento. No podemos, no. Pese que, como usted, doctora, dice que es en flagrancia, plenamente de acuerdo, pero tiene que ser sometido pues a un procesamiento y demostrar esa flagrancia. El capitán de servicio ha consumido bebidas alcohólicas, pero dejando su puesto de trabajo y con uniforme mismo, en instalaciones, doctora, de un pero recinto. Tiene que subir un proceso. Ya, a ver, un ratito. No, usted no tiene nada que explicar acá. Usted no tiene nada que explicar. Déjenme hablar, ya. Miren. El problema es el siguiente. Si nosotros, quiero que escuchen, si nosotras nos vamos con las manos vacías, lo que ustedes están determinando, porque estamos hablando frente a la sociedad boliviana, es muy grave, porque las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con la Constitución, con los derechos humanos, absolutamente con todo. ¿Qué va a pasar con toda la saga? Primero, los 5 violadores... Y además, el comandante, que cuando ella ha ido a denunciar, a contarle al comandante, ¿por qué conocía? Porque ha sido premilitar. Entonces, el comandante le ha dicho, esto va a fregar mi carrera. Le ha quitado su celular, ha borrado. Y no hay sanción, no están sancionados, están con vacación domiciliaria, con goce de haberes. No hay. Proceso. No, porque queremos saber qué va a pasar. Yo quiero hacer una pregunta acá a la doctora. Un ratito, doctorito. Yo quiero hacer una pregunta aquí a la doctora. No queremos colaboración. Un ratito. Queremos justicia. María. Queremos que las bolivianas no sean parias. Yo no necesito favores. Yo no estoy pidiendo colaboración. Estamos pidiendo justicia y estamos indignadas. Quiero hablar. Quiero preguntarle a la doctora. Doctora, ¿cuánto dura un proceso en la vía ordinaria? ¿Cuánto dura? Generalmente dura entre un año y un año y medio. ¿Cuántas semanas ha pasado, cuántos días de esta situación? Desde el mes de febrero, del 28 de febrero es el hecho que ha acontecido. A los 2 días se ha denunciado al comandante. ¿Qué quiere decir? Que estamos en proceso. 8 meses. ¿Ya? Pero al comandante no se le ha hecho ningún proceso sumario. Eso es lo que venimos a reclamar. Y él sigue dentro de su puesto, sigue fungiendo. María, si se ha cometido un delito, eso tiene sanción. Y tiene mucha razón usted. Porque si se va a encontrar a las personas que han sido culpables, se les va a sancionar. Nosotros no estamos diciendo que no. Se les va, y merecen ser sancionadas, merecen ser dados de baja. Sacarlos de la institución y llevarlos a la vía ordinaria y que vayan a la cárcel a purgar sus delitos. Una pregunta, si usted hubiera sido el comandante que recibe el testimonio de la joven, ¿ya? Que está con una costilla rota o fracturada o una fisura completamente amoreteada, ¿qué le cuenta esta situación? Porque ella, como premilitar, era una mujer aficionada a las Fuerzas Armadas. No era una mujer, yo tengo animadversión
eso no lo voy a ocultar. Yo tengo un rechazo a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Pero esta joven conocía, había hecho su premilitar, había salido bien. Entonces, si usted hubiera sido el comandante y recibe a una joven que ha hecho su premilitar, ¿ya?, que ha hecho bien su premilitar, que le ha ido bien, y recibe ese testimonio, como comandante, ¿cuál serían los tres primeros pasos que seguiría? Como comandante, lo que primero uno tiene que hacer es escuchar al que ha sido aludido, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir, por lógica, el que ha sido aludido? Bueno, pues va a dar su testimonio seguramente, y el comandante tiene que tomar acciones. Era una puta, me ha provocado, ella quería. No, eso va a decir, porque yo no soy, pues, yo no soy una opa caída del cielo. El tipo se va a justificar. Escúcheme, usted me está preguntando qué haría yo. Sí. ¿Ya? No qué ha hecho otra persona. Entonces, ¿qué haría yo? Yo agarro, le escucho a la persona que se está quejando de lo que ha pasado. Ahí hay un problema. ¿Quién goza de credibilidad? ¿El hombre o la mujer? Eso es número uno. Número dos, escucho y hago una investigación si tal vez la persona está mintiendo. No sé cómo será este caso, ¿no? Entonces, yo tengo que escuchar a ambas partes. De acuerdo, señor. Tengo que escuchar a ambas partes, ¿ya? Entonces, viendo que la persona realmente ha sido agredida, violada, etcétera, entonces ya pues tomo la decisión de hacerle un sumario y subir a otro nivel, dar parte a otro nivel, que vendría a ser el Tribunal Permanente de Justicia Militar, y luego acá, y luego se lo sanciona. Ese es el procedimiento. Aquí entra en juego la credibilidad de una joven pobre, ¿ya?, premilitar, con la credibilidad de tus camaradas, el machismo generalizado. Pero hasta ahí todavía le puedo aguantar, aunque debería usted tomar cartas en el asunto, porque ustedes están escuchando de casos de violación. Sí. No es el primero, y lamentablemente no va a ser el último, por responsabilidad de ustedes. Un ratito. Pero lo que no se puede poner en duda es el mal uso del cuartel. Sí, claro que sí. Pero ahí viene. Y respecto a eso, ¿qué hace? Mire, si yo, una vez más le voy a repetir, si yo encuentro culpabilidad de militares, ya, si encuentro, le estoy diciendo lo que podría ser, usted, eso es lo que me ha preguntado usted, entonces yo agarraría, entonces lo sanciono. Y si es un delito, digamos, de gravedad y pasa a otras instancias, se lo da de baja, es bien fácil, María. Lo sanciona, ¿cómo lo sanciona? Se lo da de baja. ¿Cómo lo sanciona? Violación es baja. ¿Cómo lo sanciona por el mal uso del cuartel? Ahora el Código Penal Militar, digamos, está utilizando la sanción máxima 15 días, 30 días, de acuerdo al... Los cuarteles los pagamos los bolivianos y las bolivianas. Y no queremos que los cuarteles sean karaokes, no queremos que los cuarteles sean discotecas, no queremos que los cuarteles sean lugares donde un militar se protege para violar a una joven premilitar. Los cuarteles los pagamos nosotras. No podemos permitir que los cuarteles sean recintos donde yo me llevo una joven y la hago talco. Porque entre cinco la han violado. Entre cinco la han violado. Y ella ha ido donde el comandante. Como es una mujer pobre, como es una mujer indefensa, como es una mujer joven, le ha contado el daño de su costilla, le ha mostrado los moretones. ¿A qué ha sido? ¿Vos querías? Bueno... ¿Qué pedimos? Concretalo, hermana, porque si les dices justicia, se van a reír. Nosotros pedimos que se haga el proceso sumario. Por favor, deje de interferir. En serio le digo, deje de interferir. Deje de ser yunku. ¿Ya? Yo necesito que el presidente aquí escuche. De yunku. Nosotros pedimos, como bolivianos, como mujeres, como víctima, en este caso la representante, pedimos que se haga un proceso sumario como corresponde y se dé la sanción correspondiente. No queremos más víctimas, no queremos que nuestras instituciones, el prestigio se quede por el suelo, porque nosotros pagamos y hay buenos también militares, no vamos a negar eso. Yo no los conozco. Nosotros pedimos eso, que se haga justicia y que se dé también las respuestas y que el comandante de Cochabamba también tenga la valentía de poder recibir a un ciudadano de a pie como nosotros hemos ido esa vez solicitando audiencia. Si nos hubieran recibido, no estaríamos aquí. Yo pido otra cosa. Yo pido que en los cuarteles no se pueda violar a una mujer. Plenamente. Ni premilitar ni cadete.
Y no que le digan, anda a ventilar a la justicia ordinaria. Y como la cadete ha denunciado ante su tribunal, castigo uno, castigo dos, castigo tres, hostigamiento para que la chica haga una deserción, es lo que está pasando. La encargada de género, porque hay mujeres así, que son parte de la maquinaria del patriarcado, que le sirven al patriarcado, este no es un problema de hombres contra mujeres, sino de dignidades, que es diferente. Aquí hay un fenómeno que está pasando. Queremos los bolivianos y las bolivianas que pagamos los cuarteles, que los cuarteles sean cuarteles, no que sean recintos de impunidad. Hoy violan a una mujer, mañana llevan a alguien y le pueden torturar. Y no la justicia militar, el honor militar y no sé qué. Y no nos podemos quejar. Y ante la justicia ordinaria yo le voy a decir, un militar vale dos veces lo que un civil. Porque estamos en una sociedad militarizada. Bueno. Ahora quiero escucharlo a usted. Bueno, ¿cómo nos va a dar las garantías de que no se van a usar los cuarteles así? En función al requerimiento que tiene usted, doctora, se está cursando, si usted lee el auto final, mire, dice, sanción disciplinaria a ser impuesta por el Tribunal de Personal. Seguramente, en función a la investigación que han realizado, ese militar, ¿no ve?, va a ser sancionado con retiro obligatorio. ¿Eso qué significa? Que temporalmente va a dejar de ser militar, no va a percibir salario y va a someterse a la justicia que le corresponde. En este caso, la justicia será por violación y va a tener que defenderse. Asimismo, el Tribunal de Personal, porque es el del Ejército, tiene la potestad de ordenar autos de procesamiento para los que han implicado en este caso. El pedido que usted tiene, el comandante, ¿no es cierto? Exacto. Seguramente aquí va a aflorar. No le han hecho ningún proceso sumario. No, pero escuche, pues, el Tribunal de Personal, justamente, en base a la motivación que es la investigación, va a ordenar seguramente autos de procesamiento de sumario informativo, no solamente para ese comando que usted se refiere, sino para que los que correspondan ser juzgados e investigados. Solamente una cosa. Ese auto de procesamiento va a determinar si es un delito militar o delito de índole civil. Si es militar, va a ir al tribunal permanente. Hay un delito militar aquí. ¿Ah? Hay un delito militar aquí. Entonces, que es mellar. Se va a juzgar. Mellar. ¿Es un delito militar? El honor militar, María, y hacer mal uso del cuartel y el uniforme. María, ten por seguro que, como tú dices, está el honor militar. Ese delito va a ser juzgado. Va a ser juzgado. ¿Cuándo? ¿De ahora? Pero. ¿A qué sanciones es posible? Porque yo también le puedo decir, ¿sabes qué? 15 días, andate a tu casa. Eso es darte palmaditas. Sí, pero, mira, esos son premios. Por eso, están dando respuestas. Inicialmente es de tiro obligatorio, ¿entiendes? Cuando hay la posible comisión de un delito, el Tribunal de Personal ya va a sancionar con el de tiro obligatorio y se va a someter a lo que es el procesamiento y juzgamiento. O sea, solamente, a ver. El que seamos militares y ejerzamos el mando no implica que vulneremos el debido proceso. Por más delincuente que se haya cometido ese delito, tiene que ser sometido a un procesamiento y un juzgamiento. Y obviamente el fruto de eso va a ser su sanción, si es que corresponde. Está el proceso contra los cinco, contra el comandante no está, pero el proceso sumario ni siquiera nos han dado la respuesta. Doctora, el Tribunal de Personal... seguramente va a tener. Ahora, ustedes, los juzgados militares son públicos. Usted puede venir aquí. No puede, nos dejan entrar. No, pero dígame. Pero yo he venido disfrazada de moja. Está el tribunal permanente. Sí, está esto. ¿Le vamos a proporcionar información? No, no es así. ¿Cuándo va a ser? Venimos. Venimos. Necesitamos saber. Cuando usted crea conveniente, María, venga, búsqueme a mí, yo la voy a recibir, yo le voy a dar la información. Pero yo no voy a, mire, yo tengo qué cosas tan lindas que hacer. Doctora, estar pendiente. Doctora, quiero, mire, que usted me diga el soy juicio. Soy el almirante Durán, usted cuando venga, búsqueme a mí, yo la voy a recibir y le voy a dar la información que usted necesita. Yo necesito que usted me diga, el juicio va a ser tal día... tal hora. No. Entonces vengo con mi equipo y me siento y juro que no voy a hablar nada. Ya, a ver, una cosa. Doctora, queremos con todo respeto. Nosotros, desde los tribunales de personal hasta esta instancia, que es la máxima instancia judicial, tenemos muchos procesos. Y no es excusa, María. Pero no te olvides que en la vida militar hay gente que comete delitos militares. Este es uno... como dice la doctora, en flagrancia y bastante grave, pero tenemos también delitos menores.
Tenemos que juzgarlos todos. No implica, este caso es una excepción. No te puedo decir tal fecha, tal. Está en proceso. Este caso es emblemático. Le voy a decir, este caso es emblemático porque el fenómeno del tratamiento misógino, discriminatorio, violento de las jóvenes premilitares y de las jóvenes cadetes es un fenómeno grande en las Fuerzas Armadas. Está en proceso. Ustedes están determinando la impunidad. Nosotras queremos, además, la reforma del Código Militar. Está bien. Por eso, yo me estoy comprometiendo, María, en darle, solo, no, a ver, usted, doctor, vamos a esperar, es jurista, entonces, solicitamos el día y hora de audiencia, porque somos parte, somos el pueblo boliviano, y estamos con la víctima, y queremos estar presentes. Usted no lo ha dicho, las audiencias son ordinarias, y estamos en nuestro derecho de saber también la sanción. ¿Qué sanción se va a imponer? Nosotros, como servidores públicos, tenemos toda la obligación de darle la información requerida. No le puedo responder qué sanción se le va a dar, porque tiene que ser procesado y juzgado. No estamos pidiendo eso. Nosotros no torcemos la ley. Lo que estamos pidiendo día y hora de juicio, que nos convoque, vamos a dejar nuestros datos y nos gustaría estar presente, que estamos en todo nuestro derecho. No se preocupe. Eso es lo que pedimos. No, mire, yo creo que esto ya está haciendo un saludo a la bandera, que ustedes son expertos para eso, porque saludan la bandera y se cagan después. Yo quisiera una nota escrita de parte del presidente del Tribunal de Justicia Militar que indique la voluntad, uno, de incorporar en el Código Militar las sanciones correspondientes a los delitos contra premilitares y cadetes en los casos de violación y acoso sexual. Dos, el compromiso de notificación a la abogada del momento en el cual va a haber, el tribunal va a sesionar sobre el caso que estamos presentando. Y tres, la incorporación de, no sé si es el procesamiento o qué, del comandante, porque aquí hay un encubrimiento. ¿Por qué unos jóvenes subalternos en una institución jerárquica se permiten lo que se permiten? Porque los comandantes los van a socapar, porque se van a reír juntos. Entonces, el comandante que no reaccionó bien ante la denuncia de la compañera, que no tenía, que era, ella era aficionada a lo militar. Se podría decir, una joven premilitar es parte, digamos, de alguien que se ha acercado a aprender de ustedes. El comandante reaccionó mal. El comandante ya, de hecho, sentó un precedente de, en mis cuarteles pueden violar, en mis cuarteles pueden farrear. Los cuarteles los pagamos los bolivianos y las bolivianas. A mí nadie me va a decir que una joven que entra a un cuartel, así ingenua, jovencita, cree que está yendo a que la van a violar. Está yendo a una celebración. Los militares celebran el día de la bandera, de la patria, del escudo, de la punta del escudo, de la caña hueca y de todo. Respondiéndote, inicialmente estamos trabajando justamente en los proyectos de actualización de las leyes. Seguramente tu moción va a ser considerada. Te agradezco. No, yo quisiera una carta de respuesta ahorita. Que una de sus tantas, porque he recorrido, la tiene otra, 80 secretarios. La otra, doctora, tenga por seguro que la vamos a comunicar. Deje sus datos, por favor, del proceso de esto, lo que está diciendo. Quisiera, por favor, que haya escrito una notita. Sí, está bien. Y otra cosa. Si es que ese comandante, como dice María, ¿no es cierto?, está delatando los hechos, seguramente tiene algo que ver, como nos dice María, el Tribunal de Personal del Ejército seguramente va a ordenar auto de procesamiento para que se lo investigue. Voy a dejar la documentación respectiva, estamos con respaldo, ya, para que ustedes también puedan conocer y que no estamos viniendo a hablar al aire ni a cantar milongas, estamos viniendo a pedir justicia por nuestras mujeres. Y yo le voy a pedir como servidores públicos, doctora, es poderles dar toda la información requerida y en el marco de nuestras competencias hacer que se administre la justicia de la mejor manera. Somos tribunal militar. Estamos conscientes de nuestras responsabilidades y también estamos conscientes que nuestras acciones tienen que corregir la actitud, obviamente con la sanción penal para los infractores y a través de eso corregir la actitud y el comportamiento de nuestra gente. No es mentira, María, de que existen problemas en los cuarteles. Sí, tienes toda la razón,
pero tienes que entender que también somos muchos. Y no vamos a pretender que todo sea una tasa. No, 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 porque hay problemas, no sancionan violación y acoso sexual. Estamos trabajando en eso. Yo le pido un oficio escrito y me voy ahorita. Y lo dejo ir a su salteñada. Le pido un oficio escrito ahorita. Por favor. Pero el compromiso está, ¿no? Sí, no, no, pero yo quisiera un oficio escrito y me retiro, encantado. Un oficio escrito firmado por usted, María, que le voy a decir que es el que tiene la mejor, María, actitud de no, toda esa mesa. Comprenden. No sé si es... Yo no puedo ordenar cambiar la ley, ¿sí o no? Usted puede manifestar que hay un vacío en el código militar que deja impune casos graves de violación y acoso sexual a premilitares y cadetes, porque las mujeres forman parte del ejército o de las Fuerzas Armadas, ¿desde qué año? Desde, inicialmente las mujeres han entrado a las Fuerzas Armadas en la década del 80, las primeras promociones, y a partir de la década del 97 han ingresado nuevamente. Y las premilitares del 97. Sí. El 97 al 2007 son 10 años, al 2017 son 20 años, al 2023 son 25 años, y hay un fenómeno grande, porque ustedes están dejando eso en impunidad. Yo no quiero que se cometan delitos contra una persona civil dentro de un cuartel, que un día a mí me agarren, me metan a un cuartel y ahí me hagan papilla, puré, y los cuarteles no pueden ser recintos de impunidad. Porque, yo le voy a decir, la justicia ordinaria está subordinada a la militar. ¡No! ¡Sí, sí, sí! No. Si va una chica, es lo que ha dicho él exactamente. Va un militar, que no le han dado de baja, que no, que sigue con goce de haberes, que sigue en ejercicio de su profesión, y va una chica, desempleada, pobre, de todas maneras, morena, no hay rural, ¿no? Por favor. Cuando se comete un delito, ya sea nosotros, nuestra compañía, delito militar, cuando no, la justicia... Es un delito militar cometer cualquier delito dentro de un cuartel militar. Ese es un delito militar. Ese es un delito militar. No, necesito un oficio escrito que lo firme usted. ¿Pero qué quieres que te ponga? Quiero que ponga que la van a notificar a la parte cuando esté. Y que tienen la intención, póngalo como quiera, de revisar el código... militar, listo. Para resolver esos vacíos. Listo. Nada más. Listo, María. A ver, y incorporar a ese comandante. A ver, nosotros como justicia militar y ustedes como sociedad civil tenemos que coadyuvar. Yo te voy a hacer el oficio en el que yo me voy a comprometer a comunicarte oportunamente. No hay ningún problema. Lo demás no. No, lo nevas y te queremos incorporar en el caso al comandante que recibió el testimonio y encubrió. Dicho, a ver, yo no puedo ordenar que se lo incorpore al pueblo. Pidiendo que se incorpore, estamos pidiendo que ustedes puedan trabajar en esos vacíos legales para protección justamente de ustedes también que están dentro, no de todas y las mujeres. Y yo estoy pidiendo que dentro de un cuartel no puedan suceder estas cosas, porque entre la violación y la tortura hay así, si es que no es lo mismo, Entonces, no pueden agarrar a una civil y hacerle cualquier barbaridad. No pueden tener hace 25 años mujeres en la carrera militar y que no esté incorporado el acoso sexual y la violación. Entonces póngame lo que tienen la intención, por lo menos para que yo me ría, así como se está riendo usted. No se vaya con mi micrófono. María, felicidades. Voy a esperar el oficio, no me voy a retirar de aquí hasta que no me traigan el oficio. Datos para que nos notifiquen porque vamos a estar presentes. Yo soy una no mujer. Yo soy una no mujer porque no soy la mujer que usted tiene en la cabeza. Usted tiene en la cabeza una mujer que sirva de objeto sexual, una mujer que sirva de empleada doméstica gratuita para sostenerle la vida. Usted tiene en la cabeza una mujer inferior. Yo en ese caso soy una no mujer, así que no, gracias. Voy a esperar aquí el oficio. ¿Puede sacarse?
vamos a esperar aquí el oficio. No nos vamos a retirar de aquí. Nos traen el oficio y nos retiramos. Este es un regalo, con mucho cariño, para las mujeres bolivianas, para las mujeres jóvenes. ¿Saben por qué? Las chicas, yo he hecho N entrevistas, las chicas que hacen su servicio premilitar, yo les voy y les pregunto, ¿por qué pues quieres hacer? Y las chicas dicen, porque cuando mi hermano ha hecho, le han hecho fiesta. Cuando él ha vuelto del servicio militar, lo han tratado mejor, como si hubiera ganado dignidad. Porque necesito cambiar la relación con mi cuerpo. De hecho, la compañera premilitar que me acompañó hoy día, mientras yo no pude superar la barrera de los militares, ella, como está entrenada, superó y subió rápidamente. Yo carezco de ningún entrenamiento físico. No solo que no estoy en forma física, sino que carezco de un entrenamiento que me permita superar una barrera. Entonces, muchas chicas se dejan fascinar, se dejan atraer, y es totalmente legítimo. Nadie tiene derecho de decirles, tú no, eso es legítimo. Yo no creo en eso, pero lo respeto. Pero lo que es muy grave es que esas chicas premilitares luego se conviertan en objeto de la violencia de los militares, que no tienen el delito de violación en su ordenamiento y en su código militar. Hermana, esperaremos el oficio y no te dejes marear por estas machistas. No te dejes marear. Yo quiero decirles que las unidades de género de las Fuerzas Armadas no sirven para nada. Te pido por favor, hermana, ven aquí y que nos traigan. Hemos quedado ya en eso con el presidente del Tribunal Militar. Yo sí desprecio profundamente a las mujeres que se vuelven tuercas, tornillos, soportes de estructuras patriarcales y misóginas. Porque esas presencias son presencias totalmente nefastas. Voy a tomar esta tribuna porque soy una mujer burlesca. Porque cuando se sientan los que se creen más que los demás, los que se creen que tienen más dignidad que los demás, más dignidad que las demás, se sientan por encima. Aquí he subido una grada. Ahí está una justicia convertida en una militar. A ese ya ni los reconozco. Bolívar debe ser Sucre. La militarización de la historia de Bolivia. La militarización. Aquí voy a esperar que nos traigan ese oficio. Estoy con la abogada y estoy con la compañera. Una compañera que no es una simple víctima. Una compañera que es una mujer con mucha fuerza, que es una mujer muy valiosa, porque ha tenido el valor de denunciar. Yo desde que presenté el caso de ella, he recibido 3 kilos de denuncias. A mí me han hecho esto, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho esto. Muy bien, vamos en grupo, les he propuesto yo. Porque la justicia no es individual, la justicia es colectiva, vamos en grupo. Por favor, no aceptes nada, hermana. Nos traen el oficio aquí. Porque ya sé cómo hacen trampas. Están intentando suavizar a la abogada, pero es una abogada de gran calidad. Es la madrina. No es que es una compañera que está trabajando por un salario. Es madrina de la joven afectada. Y por eso la está representando. Y ella sabía muy bien que yo venía disfrazada de monja, porque venirse a meter aquí es meterse a la boca del lobo. Pero miren, hay mucha retórica, mucho adornito, mucha palabra bonita que nos van a querer hacer tragar hoy día. No vamos a tragar palabras bonitas. Mujeres bolivianas, basta de palabras bonitas. ¡Basta de florecitas y chocolates! ¡Basta de retórica! ¡Queremos dignidad! ¡Queremos justicia! ¡Queremos libertad! ¡Ni
la dignidad, ni la justicia, ni la libertad son derechos. La libertad, la dignidad y la justicia es cambiar las estructuras de la sociedad. ¿Por qué estoy aquí si una porción pequeñísima de jóvenes van a la carrera militar y una porción todavía pequeña de jóvenes van al premilitar? Estoy aquí porque esta es una de las estructuras más arcaicas, más cerradas y más misóginas de toda la sociedad boliviana. Misoginia quiere decir rechazo, burla, escarnio contra la mujer, contra las mujeres, rechazo total. Estoy aquí, además, no solamente porque las Fuerzas Armadas son de todas las estructuras sociales, estatales la más misógina, sino porque Bolivia es un estado militarista. Dice en nuestra constitución, Bolivia se declara una sociedad pacifista. ¿Quiénes se jubilan con el 100% de su salario? Los militares. ¿Quiénes tienen universidad? Los militares. ¿Quiénes tienen empresas? Los militares. ¿Quiénes tienen los sueldazos? Los militares. Y una cosa que me he enterado recién, hablando justamente con todas esas cadetes que me hacen llegar sus denuncias. Una chica cuando quiere, seguramente un chico también, cuando quiere hacer la carrera militar, paga 5.000 bolivianos, nada más. Esa persona entra. La carrera militar está subvencionada por el Estado boliviano, por nosotros y nosotras. Sin embargo, los militares, cuando esa persona se recibe, lo que hacen es hacerle firmar una boleta por un monto de dinero y entregarle un monto diferente. Ellas firman, digamos, una recién titulada por 6.000 y pico y no sacan más de 3.000. ¿Dónde se va el resto? Tienes que pagar tu carrera militar, que la pagas en 8 años. Eso es robo de parte de las cúpulas del ejército. Porque estoy segura que piden su presupuesto conforme a la subvención de la carrera militar. Conforme a la subvención de la carrera militar. En Bolivia no hay ni objeción de conciencia. ¿Ya tenemos la carta? Nos traen la carta y yo me retiro. No se preocupe usted. Sí, 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 por favor. No, yo voy a esperar la carta aquí. Aquí voy a esperar la carta. ¿Quién es usted, hermano? ¿Cuál es su nombre, su apellido, su grado? Soy Mayor García, auditor del tribunal. Solamente estamos viniendo a invitarle para que nos espere en otro ambiente, porque hay audiencias acá, desde la sala de audiencias. Estoy invitando. ¿Es verdad o se están inventando que hay audiencias? A ver, muéstrenme, ¿dónde está la gente? Yo la veo entrar a la gente y me salgo. No podemos hacer falta de respeto. Falta de respeto. Estamos invitando a todos. Ya. Miren, yo no quiero entorpecer. No quiero entorpecer. Estamos esperando si nos retiramos. No le estoy diciendo que vayan afuera. No, a este no vamos a salir. A otro ambiente nada más. ¿A qué ambiente? A este lado, a la derecha. Vamos a invitar a un café. No afuera. No se preocupe. A ver, su timbrecito. No funciona. Les cuento que no funciona. Se lo daremos cuerda. No funciona. Qué chistoso. No funciona el timbrecito. Hermano, ¿cuánto gana usted como salario? Hay ambiente, ya. Por favor, mi disfraz. Ya, muchas gracias. Por favor, mi disfraz. Aunque no crean, yo soy una persona tranquila, no es que no soy tranquila, pero Tribunal Supremo de Justicia Militar, ven Sergio, vamos a leer. Constituirse en una institución eficiente, transparente y oportuna en la administración de justicia al interior de las Fuerzas Armadas, ejerciendo jurisdicción y competencia en todo el Estado plurinacional, fortaleciendo la disciplina y subordinación. Y me ha dicho el presidente del tribunal que el Código Militar data del 73, plena dictadura de Banzer. Estoy segura que ni torturar, ni violar, ni matar es delito cuando se trata de una mujer o de un civil.
administrar la justicia al interior, es lo misión es lo mismo, ¿no? Con atribuciones conferidas por la constitución política y las leyes del Estado, aquí debería decir plurinacional de Bolivia, para garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos y garantías constitucionales del Estado. Es decir, los privilegios de los militares. Álvaro García Linera, de mierda. Evo Morales, de mierda. ¿Cuál proceso de cambio? No les han tocado ni con la punta de una pluma a los militares sus privilegios. Tanto que no me olvido que Evo decía, un joven embaraza a una mujer, entra al cuartel y es intocable. Y ahora yo complemento el dicho de Evo. Un hombre viola a una mujer, es militar y es intocable. Un hombre comete acoso sexual contra una mujer, es militar y es intocable. Un hombre mata a una mujer, como han hecho con su compañera del grupo aéreo presidencial, es militar y es intocable. Los militares son los intocables, por eso hemos venido a tocarles. Hemos venido a tocarles, porque son intocables. No, no, yo no quiero... ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. A la compañera le han dado las bebidas con droga. Yo no voy a tomar ni agua. Yo quiero mi carta y me voy a ir. No tengo ganas de sentarme. No tengo ganas de sentarme. Le digo en serio. Le digo en serio. Porque lo veo a usted muy socarrón, muy sonriente. No es amabilidad. Usted se está burlando con la cara de mí. María, ¿quieres que te trate mal? No quiero que me trate mal. Yo no quiero que me trate mal. Yo quiero que me tome en serio, y eso es lo que no ha sucedido. Porque yo no soy sonsa. Usted no me ha tomado en serio, usted se lo ha tomado como un jueguito. Estoy siendo amable como militar. ¿Para qué vamos a esperar parados? Mejor tomamos sentaditos. ¿Cuánto tardará en hacer una carta? Pues me han sacado del tribunal, ¿por qué? No sé, yo creo que unos 10 minutos máximo. 10 minutos máximo, yo también considero. Porque una carta no debería demorar mucho más. Estamos en el Tribunal de Justicia Militar. Ellos tienen casas por todo lado. Vamos a ver su garaje. Este es el garaje del tribunal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, un kilo de autos. Un kilo de autos. ¿Cómo es que los militares tienen autos, tantos autos? Porque ganan la plata. Porque se jubilan con el 100% de su salario. Dígame, ¿cuánto gana usted? No tanto. Está en el... No tanto, dice. Quisiera ganar más. ¿Cuánto gana? Como 12.000. 12.000 bolivianos. ¿Y qué grado tiene? Yo soy contraalmirante. ¿Y cómo ha venido a parar al Tribunal de Justicia Militar? ¿Qué formación tiene? Yo soy estudiante de Derecho. ¿De qué año? Tercero. Ah, ¿por qué ese estudiante de Derecho ha venido a parar al tribunal? No, no. Pero es que mira, si filmas, no podemos tener una conversación más amena, porque... No, porque es de cara al pueblo. Yo trabajo de cara al pueblo, yo me debo a mi público. Yo sé que al público le interesa lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho esta mañana. Perdón, Sergio, quiero ver. Estamos con un seguimiento gigante de personas y están y retransmiten montones de páginas. Retransmiten montones de páginas y aparte está saliendo por Radio Deseo. Y hemos venido en el Día de las Mujeres Bolivianas porque es un regalo para mujeres como ella. No lo enfoques a él, enfócalo al militar. ¿Cómo te sientes, hermana? La verdad, no más apoyada con tu presencia, María. Gracias por todo. Y por las personas que me están viendo o están viendo esta transmisión. ¿Te ha gustado cómo se ha desarrollado todo? Sí, la verdad sí me siento también apoyada aquí por el almirante, ya que ha dado, digamos, esa seguridad de que iban a sancionar lo que es al comandante. ¿Ves? Es que la compañera tiene afinidad, que es lo que yo no tengo. Ella dice, me siento apoyada por el almirante. Yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda. El código militar es de 1973. Eso es muy grave, porque en el 73 los militares mataban, torturaban,
secuestraban. Era la plena dictadura de Banzer. De hecho, muchos suponen que Marcelo fue llevado al Estado Mayor vivo, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ayer hemos celebrado la recuperación de la democracia. Y que en el Estado Mayor, en el Departamento Segundo, se cometían torturas, asesinatos, desapariciones. El Departamento Segundo del Estado Mayor sigue existiendo. Claro. Es interesante la respuesta. Claro, dice. ¿Y para qué sirve el Departamento Segundo del Estado Mayor? Para las operaciones de información. Para las operaciones de información. ¿Qué tipo de operaciones de información? Bueno, mira, las operaciones de información. Se ríen todos los que hablan conmigo. Yo debo ser lo más chistoso. La payasa número uno. No eres payasa, sino que las preguntas a veces son un tanto incómodas, ¿no? Pero sin embargo, lo que ve el Departamento Segundo es el manejo de la información, negar información. ¿Ustedes vigilan a la sociedad? ¿Qué? ¿Ustedes vigilan a la sociedad? No. Yo estoy vigilada. No, señor, yo no me voy a servir aquí ni un vaso de agua. Y se lo digo en serio. Le agradezco la amabilidad, pero esta joven se ha servido así, de buena fe, una cerveza. Tiene la garantía Coca-Cola, ¿no? Le han puesto droga. ¿Y por qué le da risa? Es que muchas veces, mira, uno puede tener criterios, obviamente, como vos, que eres activista en defensa de la sociedad, pero también tenemos que esperar lo que es el procesamiento, ¿no es cierto? Seguramente en el proceso del procesamiento va a surgir muchas cosas. Ustedes en el proceso del procesamiento, imagínense eso, tratan de diluir el delito, tratan de confundir y hacer cansar a la víctima, tratan de maquillar. Ya digamos. ¿Cómo ver el oficio? Sí, por favor. Ven, no es tan fácil sentarse conmigo. No es tan fácil sentarse conmigo. El Departamento Segundo, quiero que sepan, el Departamento Segundo está intacto. Evo Morales de mierda. Álvaro García Linera de mierda. Desde el Departamento Segundo se ha perpetrado el golpe. El Departamento Segundo vigila al gobierno civil. Vigila al gobierno civil. Y está intacto. Y está intacto. Había que desmantelar, porque el Departamento Segundo es la guerra de los militares para sus privilegios contra la sociedad. ¿Por qué le han dicho a esta joven? ¿Qué le ha dicho el comandante? ¿Tú me cagas? Así, no ve que yo soy la vulgar, pero en privado yo por lo menos soy vulgar en público. Tú me cagas y yo te voy a cagar 10 veces más. La he hecho asustar. Ustedes vieran, ella es una valiente, porque yo he estado con jóvenes cadetes violadas. Que miren, jóvenes cadetes ya tienen su carrera militar, un cuerpo muy deportivo. Porque además los gordos en el ejército son los generales, pero los de bajo rango hacen pues trotan, hacen todo. Pánico de denunciar. Y yo diciéndoles, pero yo te voy a respaldar. Y las compañeras diciéndome, tu respaldo no es nada, María. Y tienen en ese sentido mucha razón. Tu respaldo no sirve para nada. Porque tú, ¿quién eres? Para los militares. Una mujer. Una lesbiana. No han desmantelado el Departamento Segundo. No
No, lo han desmantelado. Y desde el departamento segundo hacen inteligencia militar. ¿Para proteger qué? ¿Qué protegen ahora? Que supuestamente no son gobierno. Proteger sus intereses como corporación militar. Su caja de salud, su universidad, sus privilegios, sus recintos y su impunidad. Para eso existe el Departamento Segundo. ¿Y para qué? En el momento dado, donde el pueblo se subleve, actúen rápidamente contra la sociedad. Es muy importante que en el Código Militar la tortura, la violación, no son delitos civiles. Ya, es que el problema es la esquizofrenia. Son delitos civiles. No, porque cuando los comete un militar, dentro de un recinto militar, esos delitos se convierten en delitos, no en no delitos, en faltas. Se convierten en protección. Por eso, en Bolivia hay castas. Los políticos son una casta. Y los militares son otra casta. Los militares son una casta. No hay dónde perderse. Los militares son una casta. No quieren ni hablar del Departamento Segundo. Ni hablar. Se ha asustado el almirante presidente del Tribunal Militar. Bueno, vamos a esperar los 10 minutos que tienen que pasar. ¿Qué pasa pues con la carta? ¿No, no puede usted agilizar un poquito? ¿Qué está mirando? Pero lo están haciendo, yo no tengo todo el día. No, ya lo están haciendo, le han dado 10 minutitos, por favor. Y se lo van a traer como se le ha indicado. No, pero 10 minutos ya han pasado media hora. Tienes razón, el productor ha pasado media hora. Vaya a traérmelo, por favor, por la carta, que yo también quiero salir de aquí. Ya. Yo también quiero salir de aquí. No crean que yo tengo mi límite para estar en un recinto militar. Porque yo he crecido mirándoles sus fiestas. Ahí viene un civil. Los civiles que están al lado de los militares son peor de yuncos. Voy a... Ah, usted es militar, yo no soy doctora, yo soy María. Distinguida doctora, le dicen a ella, tengo a bien dirigirme a usted en atención a su requerimiento referente al seguimiento del proceso de investigación en relación al delito de violación de la ex premilitar en una instalación militar. Asimismo, se le hará conocer oportunamente el día y hora de audiencia en este alto estrado judicial militar cuando la misma sea sustanciada. Con este motivo, saludo usted con la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. El mar nos pertenece por derecho, perderlo ha sido una consecuencia de los militares. Almirante Marco Pedro Durán Calvetti, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar. Sergio, muestra que está firmada, es original, estoy tapando el nombre de la compañera, porque yo le voy a pedir una cosa a ella, que estudie. Que sea feliz, que fiestee, que no le cuarten su libertad, que ese evento no le mutile sus ganas de vivir. ¿Puedo pedirte eso? Sí, María. Muchas gracias por todo. Yo te agradezco, pero tú tienes que salir adelante. Si con una violación nos dejamos cortar las ganas de vivir, nos dejamos arrancar los sueños, la vitalidad. Este empuje que tenemos ha ganado el violador. Queremos que los violadores pierdan. Probablemente el Tribunal de Justicia Militar no quiera que los violadores pierdan, pero nosotras queremos que los violadores pierdan. Y quiero dejar una cosa más clara. Hemos pedido
que incorpore en esta carta la intención del presidente de incorporar delitos como violación, feminicidio, acoso sexual. No lo ha hecho. Ellos quieren mantener intacto el Código de Justicia Militar de la dictadura, que es de 1973. Esto es mi regalo para las mujeres bolivianas. En el día del cumpleaños de una poetisa, porque la palabra es más fuerte que las armas, porque la palabra es una de las fuerzas más importantes de una sociedad. En el Chuquiagomarca, esta mañana quedaban solo 20 entradas de las 800 que tenemos. O sea, habíamos vendido 780. Capaz que ya han volado las 20 que quedan. Yo voy a estar personalmente ahí para abrazarme con ustedes, para que sea una fiesta de dignidad. Conmigo hasta el lunes, a las 9:30. Ah, no, mañana hay programa, ¿sí? Hasta mañana, a las 9:30, en punto de la mañana. Gracias a la vida, gracias al público, y un gracias muy grande al Sergio Escalante, porque no sé cómo hace. Yo con mi cuerpo tengo por demás. No sé cómo hace. Y gracias, gracias, una gran abogada, querida, muy respetada, es madrina de la compañera. Ella me ha explicado con chuis para hacerme entender. Hermana, ¿cómo te sientes? Agradecida, hermana. No, porque esto es una lucha, es prohibido agradecer. Agradecida por la lucha constante de las mujeres que no se rinden. ¿No? Por esas mujeres valientes que no se callan. Hemos conseguido. Y ahora vamos a esperar el día y hora del juicio y vamos a estar pendiente. Y todo el país va a estar pendiente porque queremos justicia y no queremos que se vuelva a repetir más, María. Que no se repita. Hasta mañana.